hay personas que traen, tienen esas inquietudes. ¿Por qué nacemos, crecemos, morimos y por qué hay tantos pobres, por qué hay tantos ricos? ¿Por qué hay gente que vive cómodamente, por qué hay gente que no tiene nada? Generalmente porque nosotros desconocemos que nuestra alma pues viene teniendo mucha existencia, o sea, va tomando cuerpos, tiene muchas vidas, va tomando nuevos cuerpos, muere y vuelve y toma un cuerpo físico, pero eso es muy difícil entenderlo a la luz de solamente el puro intelecto. Eso lo va comprendiendo uno a través de un estudio de psicología, a través de un estudios profundos que existen. Entonces, si la persona no se propone decir, bueno, a ir buscando dentro de sí, como despertando ciertas inquietudes, ¿por qué tengo este comportamiento?